Antes de eso ella me preguntó si tenía mucha más evidencia sobre el matrimonio. Me preguntó si tenía álbum. Yo no llevé álbum porque como yo pensé que ya mi remoción estaba ya clara. Uh-huh. Lo único que se me ocurrió a mí de decirle fue, te puedo mostrar mi teléfono. Y ella nos dijo, ok, muéstrame el teléfono tuyo y el teléfono de tu esposo. Y ella comenzó a ver la foto, a ver si era verdad que nosotros estábamos casados y teníamos fotos, evidencias. Hola, Dualdo, buenas tardes. Bueno, tardes para mí, noches para ti. ¿Cómo te encuentras, hermano? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien contento de que estés aquí con nosotros. ¿De dónde nos acompañas, hermano? Gracias, desde Florida. Soy en Florida. Ok, ¿en qué oficina tuviste tu entrevista? En la oficina de Oakland Park. Muy bien, ¿cuánto tardó en llegarte tu entrevista? Pues Fernando, yo tuve un inconveniente, pero yo digo que yo apliqué el 21 de enero de este año. Ok. Y mi cita me llegó el 10 de abril, pero yo tuve un inconveniente. Uh-huh. ¿Por qué? Mi inconveniente fue que yo tenía remoción de condiciones. Okay. Cuando mandé mi solicitud para la ciudadanía, porque mi entusiasmo más fue por motivos de que yo quería que mi remoción de condiciones caminara más rápido. Yo dije, pero cuando comencé a ver los videos tuyos, ya tú decías que uno, antes de 90 días de cumplir los 3 años casado con una ciudadana americana, uno podía aplicar. Uh-huh. Y yo cumplo este año ya 5 años con mi residencia, en julio. Me animé también por medio de un amigo que veía tus videos por YouTube. Me dice, hey, mira, yo estudié con Fernando, esto. Y yo le dije, bueno, cuando me animé comencé a buscar y desde diciembre del año pasado me puse a ver tus videos por YouTube, las 100 preguntas cívicas. Yo le dije a la esposa mía, dale, me animo. Y apliqué en enero. El día que apliqué, compré tu curso. ¿Qué dijiste? Fíjate que hay personas que lo hacen, que lo compran antes de aplicar, y hay personas que lo compran como tú cuando someten la aplicación, y hay personas que lo compran hasta que les llega la carta de la cita. Sí. Entonces hay personas que deciden diferente. yo dije, no. Comencé con las cívicas por YouTube, escuchándola todo el día en mi trabajo, porque en mi trabajo me permiten utilizar AirPhone. Okay. Me colocaba y iba escuchando por YouTube, y ya tenía un poquito de avance con la cívica. Apenas que apliqué online, apliqué por línea. Es la mejor manera que hay ahorita, sí. Sí, apliqué por línea, enseguida ahí mismo me dijeron que no iban a utilizar que no necesitaba mis huellas, y me dieron el recibo. Yo, perfecto, ok. Pasaron los días, me llegaron la carta de lo mismo, que no necesitaban huella y que mi recibo. Yo, perfecto. Como a los 20 días después, 20 días más o menos después de haber aplicado, me enviaron una carta que necesitaban evidencias mías. Y yo dije, bueno, ¿qué evidencias? No necesito. Desde cuando yo apliqué para la remoción de condiciones, me dijeron que no necesitaba evidencia de un carro que yo tuve, que tuvo un accidente, el carro fue pérdida total, o sea, de las evidencias que yo había mandado anteriormente. Uh-huh. Me tocó de nuevo ir a los bancos, buscar muchas evidencias para volver a enviarlo. Envié el paquete de evidencias, todas mis evidencias. Estuvo frenado prácticamente como 2 meses el proceso de la ciudadanía. Iba caminando, pero estaba frenado porque ellos estaban esperando mis evidencias. Entonces no te pedían evidencia, nada que ver con el carro ni nada, sino que querían era algo que estuviera nombre nuevo, de ambos, exacto, algo que apareciera. Y el título de un auto no es evidencia, exacto, porque cualquier persona puede ponerse. No, las evidencias que sirven son que tengan la hipoteca o el mortgage, pues, de la casa, exacto, juntos. La renta, si rentan. La cuenta de banco también no se la comen esa, no la creen esa, no les interesa. Sí. Seguros médicos juntos, eso sí. Cuentas de retiro juntos, sí. Seguros médicos, pero ya como de que estén juntos, ¿verdad? Que aplicaron juntos a seguros médicos, si están pagando la aseguranza médica, esas también lo aplican. Y pues siempre que se tiene, por ejemplo, ¿tienes hijos con tu pareja? No, pero mi esposo sí tiene hijos. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Y otra cosa que creo yo que desconfiaba, bueno, migración pienso yo, que por mis taxes. Yo le escribí a ustedes, yo hago mis taxes, ella los hace como madre cabeza de hogar y yo los hago como persona independiente. Sí, eso es muy, o sea, es un problema muy grave a la hora, no con el IRS, no estamos hablando del IRS. Para inmigración, a ver, se acaban de casar y se supone que tienen que estar, es cuando están más felices todavía y están haciendo separados. Entonces hay que dar una explicación del por qué se están haciendo los impuestos separados, porque no ellos lo ven como una alerta, como que algo no está bien aquí, ¿verdad? Exacto, sí, como que el matrimonio no es legítimo, algo así. Ok. Entonces ¿qué enviaste de pruebas? Yo envié pruebas de que nosotros tuvimos juntos una compañía de limpieza, vieja, los mortgages, desde que yo estuve mi documentación aquí legalmente, los mortgages de todas las casas, tanto ella puesta como yo, cuentas bancarias, cuentas de carro, y toda esa información antigua yo la reenvié. Yo mandé un paquete grandísimo. Qué bien. ¿Lo mandaste por correo o lo subiste en línea? No, ese sí lo mandé por correo postal. Porque también se puede subir en línea, ¿eh? Pero pues bueno, hay que tener un scanner, ¿verdad? O con el teléfono de buena calidad la manera de tomar las fotos para que lleguen bien legibles los documentos. Pero entonces enviaste el paquete físicamente por el correo. Exactamente. Cuando ellos recibieron eso, el 10 de abril me llegó mi carta, la entrevista a la ciudadanía. Después de ese largo tiempo, a la semana me llega mi green card de 10 años. A mí se me hizo extraño, porque bueno, yo como revolví el agua con la remoción de condiciones y todas esas cosas. Me llegó mi green card de 10 años y a los 2 días de haberme llegado la green card, me llegó una carta de inmigración que me dice: tu remoción de condiciones ha sido aprobada. Que me habían aprobado mi remoción de condiciones. Yo, perfecto. A los días, o sea, fue como que tan raro. A los días me llega una carta que me dice que tengo que presentarme una entrevista para hacer la remoción de condiciones. Ya teniendo la entrevista de la ciudadanía del 10 de abril. Y ya teniendo la tarjeta de 10 años. Y ya teniendo la tarjeta de 10 años en mi poder. Me digo, bueno, perfecto, no está bien. De todas maneras, yo iba a ir con mi esposa a la entrevista de la ciudadanía. Mi entrevista fue el jueves pasado, el 30. 30 de mayo fue mi entrevista y en la ciudad de Oakland Park. No sé si quieres que explique cómo es el proceso. Claro, sí. Para eso estamos aquí, para que escuches, para que nos cuentes. Sí. Bueno, en la oficina, al ladito de la oficina, a la parte derecha, hay 3 pisos de parking. Ahí es donde uno se parquea. Ahí todo el mundo parquea. Y a la izquierda está el edificio de inmigración. Uno ingresa, la verdad no me hicieron quitar correa, ni anillo, ni nada. Perdón, la correa sí. Los llaveros, las llaves, el teléfono celular y esas cosas, los zapatos no. Pasé. Ahí mismo está al frente una señora donde recibe la carta, me pidió la carta, me pidió el ID. A la mano derecha cuando uno ingresa, allí mismo está la oficina, una sala grandísima. No llaman por número, sino por nombre. Me dijeron, está pendiente, que ya ahorita viene, que van a llamar. Habían casos, ese mismo día había ceremonia hay una pantalla así donde sale la gente en la mañana. Estaban haciendo mi entrevista, fue a las 9:30 de la mañana. Y un grupo salió temprano, hizo su ceremonia, y uno en la pantalla, un televisor, y uno lo está viendo ahí, la ceremonia. Como para motivarlos, ¿eh? Sirve, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo. Exactamente. Muy bien. Como decir, yo sí puedo. La gente de seguridad, todo el mundo muy amable. Qué bueno. Estaban haciendo, pienso yo, que como es una oficina que maneja muchas cosas, porque también fue para mi green card, haciendo como que proceso de green card y muchas cosas para otras personas. Y llamaban, era por nombre. Cuando me tocó el turno mío, me llama la oficial, me llamó por mi nombre, Dualdo Meso. Yo me levanto, mi esposo está conmigo, y ella me dice, ¿tu esposo está aquí? Y yo le dije, sí, claro, ella está aquí. Ok, por favor, que venga con nosotros. Y ella me dice, ok, nos dice a los dos, follow me. Ingresamos a la oficina. Ahí llegó el momento, la tensión, como que comienzan los nervios y las cosas. Es el momento de la verdad. Sí, nos sentamos, me hizo todo lo que ella tenía que hacer, levantar las manos. Ella nos dijo, sí, siéntense por favor. Los dos nos sentamos y comenzó a hablar de nosotros, a hacernos preguntas. Ahora, ¿esta entrevista que estás mencionando es la de la ciudadanía o es la de remoción de condiciones? Eso es lo raro, porque ella me pide, que dame la carta de la entrevista. Yo le entrego de la entrevista a la ciudadanía. Ella recibe y me dice, ahora dame tu green card, tu pasaporte, tu ID. Y le pide el ID de ella. Me dice, ¿tú tienes más cartas? Y yo le digo, sí, tengo esta, que era la que me habían aprobado mi remoción de condiciones. Me dice, por favor, permíteme. Yo se la muestro. Me dice, pero es que ya te aprobaron tu remoción de condiciones. Yo le dije, sí, ya me la aprobaron. Me dice, ¿tú habías venido anteriormente? Le dije, no. Desde que yo hice mi green card en el 2018 hasta hoy es que vuelvo a venir aquí. Me dice, qué raro. Y comenzó a buscar en el sistema, pero es que en el sistema no me aparece nada. Y yo, mira, ahí está mi remoción de condiciones y todo. Ella siguió buscando en la computadora, y ahí se entretuvo ahí. Y yo digo, nos dice, me comienza a preguntar a mi esposa de mí, dónde trabajó ella, cómo era mi nombre completo. O sea, ella comenzó a hacer prácticamente exacto. Comenzó a hacernos como que la remoción de sus condiciones por ella misma. Y me preguntó ella dónde yo trabajaba, dónde vivía, cómo era mi nombre. Y después viceversa. Hizo unas cuantas esas preguntitas y después le dijo a ella, listo, por favor, tú puedes salir y ya me quedo contigo. Y ahí fue donde ya se quedó conmigo para hacer el proceso de la ciudadanía americana. Sí, entonces me comenzó ya así a preguntar, ya entramos a lo que era, perdón. Antes de eso ella me preguntó si tenía mucha más evidencia sobre el matrimonio. Me preguntó si tenía álbum. Yo no llevé álbum porque como yo pensé que ya mi remoción estaba ya clara. Lo único que se me ocurrió a mí de decirle fue, te puedo mostrar mi teléfono. Y ella nos dijo, muéstrame el teléfono tuyo y el teléfono de tu esposo. Y ella comenzó a ver la foto, a ver si era verdad que nosotros estábamos casados y teníamos fotos, evidencias y todas esas cosas. Como mi esposa tiene niños, pero los niños no son míos. Entonces, ella miró, estos son los muchachos, sí, ¿no? Ok, perfecto, todo está bien. Ahí fue donde ya terminó, como que ya con ella, y le dijo que por favor saliera y que se iba a quedar conmigo. Ahí donde ella me pregunta, ¿has estudiado? ¿Estudiaste? ¿Estás listo? Y yo, sí, claro, yo estoy listo, estoy... Comenzó a preguntarme, Fernando, no dijo, vamos a iniciar, comenzó a preguntarme enseguida. Las cívicas. Las cívicas. De las cívicas, que me acuerdo, nada más, me acuerdo que me dijo, who is the charge of the second branch, the president? Que había pasado el 11 de septiembre, que quién era el comandante de las fuerzas militares de este país, the president, que cómo se dividía el Congreso. Y yo, pasamos esas y listo, perfecto, me dijo ella, muy bien. Ahí llega donde me pone a leer que qué pagaba las personas aquí en el gobierno. What do we pay to the government? Exactamente. Yo le sé la ley, perfecto. Y me hizo escribir we pay tax. Ahí acabaron esas dos. No me dijo que había pasado ni nada. Listo. Ella continuó. Me sigo preguntando con las preguntas personales mías. Uh-huh. El nombre de nuevo, aunque ya le había dicho el nombre de mi esposa, de nuevo el nombre de mi esposa. ¿Dónde vivía? Yo me había recién mudado. Yo tenía que hacer una actualización en mi dirección. Me preguntó que cuánto tiempo me había mudado. Yo nada más tenía 2 meses de haberme mudado en la casa nueva. Uh-huh. Que cuál era mi dirección anteriormente. Uh-huh. Leí mi dirección. ¿Dónde trabajaba? La oficial, para que muy buena gente la... Uh-huh. Muy, muy buena gente. Me preguntó dónde trabajaba, qué era mi cargo, qué era mi posición de trabajo, qué trabajaba anteriormente de haber entrado a trabajar donde yo estaba. De esas les respondí las preguntas. Listo, me dijo, ok, perfecto. Entonces, ya salta a donde si mis padres estaban casados cuando yo tenía 18 años. Okay. Yo le dije, sí, mis padres estaban casados cuando yo tenía 18 años. Me dice, ok, muy bien. Hubo una pregunta donde yo me enredé, que ella me preguntó de esta forma, que si mis padres estaban vivos y vivían aquí en los Estados Unidos. Mm. Yo no la entendí muy bien y ella me quedó mirando y me dice, no, espérate. Entonces ella misma me la cambió de otra forma. Me dijo, your parent is US citizen. Yo le dije, oh, no. Yo le dije, no, mis padres, todos, mi familia, todos están en Colombia. Me dice, oh, ok, perfecto. Ahí saltamos a la N-400. Entonces, ella, no sé si eran los nervios míos que me traicionaron en esa pregunta, que ella comenzó con la primera de la N-400, que es que no recuerdo, que si yo me había declarado alguna vez ciudadano, ¿verdad? Y yo le dije no. Entonces ella viene y me pregunta, ¿tú me estás entendiendo lo que te quiero decir? Y yo le dije, sí, yes. Me dice, vuelve y me pregunta la misma pregunta. Y yo le respondo, no. Ok, me dice, me pregunta ella y me dice, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Entonces yo le respondo a ella. Yo le dije, I no citizen. Que no era ciudadano, que nunca me había declarado como ciudadano. Y ella ahí continuó con la N-400. Sí, ok, que si alguna vez me había, ¿cómo que se llama? Escrito para votar, le dije que no. Y yo serví en mi país. Ahí íbamos. Porque yo tenía una bandera roja cuando yo hice mi green card en esa pregunta. Cuando yo llegué en mi solicitud para la green card, en el tiempo, yo nunca puse que yo había servido en mi país. Cuando yo hice la entrevista con mi esposa para la green card, ahí frente de la primera oficial que me atendió a mí, en el tiempo de la green card, yo le dije, no, yo serví en mi país. Entonces, la primera oficial para mi green card, ella se molestó conmigo. Dijo, ¿por qué tú estás mintiendo? ¿Por qué no pusiste aquí que todavía que eras militar? Y ahí aparecía, porque ella tenía todo el folder mío, tenía un libro así de grande, y ya estaba en rojo, porque ellos como que escriben en rojo como los red flags o las cosas así. Y yo le dije, a la primera oficialidad, lo siento mucho, pensé que no era algo necesario decir que uno había servido en su país. No, las preguntas que te hagan aquí, todas las que tienes que responder. A esta ya yo sabía lo que venía, desde que mandé la N-400, yo dije que yo era militar, que yo soy militar en mi país. Ella me preguntó que cuánto tiempo había servido, en qué año había servido. Y qué cargo había obtenido siendo militar. Todo eso se lo respondí. Cuando viene la parte, yo puse en la N-400, la marqué como no, que si yo había tenido entrenamiento militar o paramilitar. Esa pregunta a mí me confundió, porque como si alguna vez he tenido entrenamiento militar o paramilitar, yo la marqué como no. Cuando ella me pregunta, yo le dije que esa pregunta a mí, dije no, me ha confundido. Me dice, ¿por qué te confundió? Yo le dije, porque lo que yo entiendo es que me está preguntando que si yo tenía, bueno, si entrenamiento paramilitar o paramilitar. Y yo le dije, only military, no paramilitar. Y él me hizo, ok, me quedó mirando y, ok, está bien. Continuó. Me hizo que si alguna vez me habían quedado arrestado. Nada más me hizo como 6 preguntas a la N-400 de las de no. Y las de sí, ahí donde ella saltó, ¿do you support the Constitution? Y yo le dije, yes. Y me preguntó como 4 o 5 de la que si soportaba la Constitución. Me dijo, ok. Ahí fue donde me dice, bueno, ya terminamos. Y así yo escribiendo en la computadora. Y en la tableta sale mi nombre. Me dice, ok, rectifica tu nombre, rectifica tu dirección. Y dale abajo, ahí donde veo el famoso que usted hizo, el famoso botón rosa. Me dice, firma aquí, por favor. Firmé 3 veces. Pero Fernando, yo aprobé mi entrevista, o sea, el test, pero no hubo una respuesta concisa. Mi caso ahorita mismo está en espera de que ella me envíe otra carta para yo mandar más evidencia. Uno, que yo, la verdad, estoy aquí porque aprendí de las personas que han dicho sus experiencias, y estoy aquí para que por favor que las personas que vayan a hacerlo, así sea que sus esposas o su esposo tenga hijos, lleven toda la documentación o lo más que puedan, porque esas personas lo quieren todo. Yo puse que sí, mi esposa tiene hijos, pero como no. Tienen razón. ¿Por qué? Sí. Porque el hecho de que tú hayas hecho los impuestos por separado, esto para ellos es algo que... Tú tienes que entender que su trabajo no es hacer la vida imposible, sino Estados Unidos es un país de leyes. Ahora, no es tu caso, no es tu caso. Pero ¿cuánta gente hay que comete fraude? Sí. Y una de las primeras síntomas o alertas que hay en el fraude es que hacen los impuestos separados. Hay mucha gente que se casa nada más por papeles y luego se casan y aplican luego. Tú no fue tu caso. Hay personas que luego, porque es por matrimonio, aplican y no tienen cuentas separadas, impuestos separados. Vaya, hasta viven separados. A veces, no, es que yo trabajo en otro estado y él trabaja acá. Y todavía la gente se indigna y dice, oye, pero ¿por qué me piden más pruebas? O sea, ni siquiera viven juntos. Ese sería otro caso, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender que igual, si no te afecta, te está afectando en cierta manera, pero hubo razones por las cuales te está afectando. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación. De hecho, cuando tú te hiciste residente, la persona que te ayudó en el proceso de residencia les debió haber dado esa información. Sabes que tú la tienes ahorita, te van a dar una residencia temporal y después va a venir remoción de condiciones. Mientras tanto, hagan sus impuestos juntos, tengan todo junto, recauda pruebas todos estos 2-3 años. Eso es lo que se te debió haber ilustrado para que deja ya la ciudadanía. Para cuando viniera la remoción de condiciones, se aprobara. Ahora, en tu caso, se aprobó la remoción de condiciones, pero al oficial, ahora en el proceso de ciudadanía, tú dices, también es inusual, porque no fuiste a una entrevista y se te entregó la residencia por 10 años. También eso no tiene sentido. Lo que pueden hacer es extenderte. Extender. Pero que te la hayan mandado sin ir a una entrevista, siendo que te pidieron información, si no tiene sentido. Entonces, no está pasando, esto es a mi punto de vista, sin ser abogado, sin estar presente durante la entrevista, sino con miles de personas que hemos hablado, ¿no? Con todas las experiencias. Sí. No creo que está pasando nada malo, simplemente... Hay un procesamiento de toda esta información que sometió el oficial y ella no decide. Sí. Ella somete la información y hay un supervisor que es el que le da el sello y vámonos. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, a ti, la pregunta del millón, ¿ya te mandaron pedir más información formalmente o es algo que tú piensas que van a hacer? No, ella, cuando terminó mi entrevista, que yo firmé, y ella me dice, mira, tu certificado, todo va a salir así. Corrobora tu nombre, pero yo, ok, perfecto. Ella me dijo, ok, tú pasaste, pero necesito esta evidencia. Que yo también le escribí el WhatsApp del grupo. Yo tuve, mi primer viaje fue a Las Bahamas, una salida. el cual yo salí por un puerto marítimo de West Palm Beach hacia las Bahamas. ¿Con tu esposa? Con mi esposa, claro. Okay. Yo salí con ella, nos fuimos, pero cuando salimos por el puerto nunca inmigración nos selló el pasaporte, ni a ella ni a mí. Nos montamos el crucero y nos fuimos. Regresamos, cuando regresamos ya al puerto de nuevo de West Palm Beach, me sellan mi pasaporte. Entonces ella está viendo, perdón, ella también me hizo esas preguntas de los viajes y de todo. Cuando ella mira, tú tuviste una primera salida, yo sí, pero sí, yo le dije sí señora, ok. A las Bahamas, yo sí, pero no veo la salida. La busco en la computadora, me dice, no la encuentro ni en el sistema. Miro el pasaporte, no está la salida, pero sí está la llegada. Yo le dije, ok. Entonces me dice ella, por este motivo, por esta salida, yo necesito información de cómo saliste tú del país. Entonces me dijo, pero es que yo le dije, me pregunta, ¿tienes evidencia? Y yo le dije, la verdad es que no, ya ese crucero ya cambió de nombre. No, pero ¿sabes qué puedes mandar de evidencia? ¿Durante ese periodo tú estabas empleado? Yo sí estaba empleado. Ah, ok, entonces tú puedes mandar tu talón de cheque de que tú estabas trabajando y tal fecha salí porque me dieron mis vacaciones en mi trabajo. Entonces es una prueba que puedes mandar. El empleo, la escuela de los niños, eso es lo que siempre avala la estabilidad en el país. Se me hace muy raro porque, oye, ¿quién se va a ir a vivir a las Bahamas un año? Exacto. Es insostenible en eso. Entonces, mira, esto te dijo verbalmente, pero no te ha llegado una carta en la cual te diga las pruebas. Ella me dijo, no, ella me dijo, ok. Me dijo, exacto, las palabras que ella me dijo, güey, necesito esta evidencia, que sea cómo compraste los tickets, una tarjeta de crédito o los tickets. La esposa mía encontró, gracias a Dios, ella encontró la compra del 2019. Yo le dije, lo único que tengo de evidencia son fotos, no tengo más nada. Me dice, ok, la esposa me encontró eso, necesito eso, la compra de los tickets del crucero y los certificados de nacimiento de los muchachos, de los niños. Yo no los llevé porque yo dije, bueno, nunca se me ocurrió porque dije, no son míos, los niños no son míos, son de mi esposa. Pero estás aplicando por matrimonio y si son Exactamente. Entonces yo no los llevé. Me dijo, te voy a solicitar, voy a mandarte una carta que me mande. Ella me dijo, la evidencia de la salida de las Bahamas y lo de los muchachos. Okay. Pero hay que esperar a que te llegue la carta. Exactamente. Porque puede ser que te llegue la aprobación. Ahora, esto nos tiene que quedar de experiencia a todos y me está dando dolor de cabeza porque tenemos que ser bien exagerados en esto, amigos. Y más cuando hay un plan de la ciudadanía, no podemos ser relajados. O sea, tenemos que ser minuciosos y exagerados. No sobran los papeles, no pesa el papel. En un maletín no pesa. No, ¿qué importa que llevaste muchísimos papeles o sea, todo lo que te dé tu vasta imaginación y no te pidió nada? No importa, no es un gran sacrificio, pero es más el daño que puede causar no llevarlos que el daño que puede causar llevarlos y que no te los pidan. Otra cosa, durante el proceso en espera a la entrevista, y si tú estás viendo este video y planeas aplicar en la ciudadanía, ten control de tu situación, de qué está pasando. Documéntate lo más que puedas. Ahora, al Dualdo se la van a dar. Es obvio que se la van a dar. Pero lo que estamos viendo es, es un trago amargo y eso de que está en el aire y que qué voy a hacer y que qué hay que mandar y que la esposa anda corriendo buscando documentos y todo eso. Todo esto se pudo haber evitado. Ahora, él no lo sabía. Es obvio que no lo sabía. Y él viene el día de hoy a contar esto para que el que esté en una situación similar o planea aplicar vaya documentado, que esto es como vamos creciendo siempre, ¿no? Pasándonos la información. Y sí hay que ser más exigentes en cuanto documentarnos de qué está pasando en nuestra vida en Estados Unidos mientras seamos residentes permanentes, ¿verdad? A mí me dicen muchas personas, Fernando, yo fui con tal maestro de ciudad y me dijo que tú exageras mucho. O Fernando, yo voy a una escuela y dicen mi abogado me dijo que no ocupo llevar nada, ¿verdad? Entonces yo les digo, claro, guíate por lo que dice el abogado porque él conoce mejor tu caso. Ahora, a mí, aunque mi abogado me dijera no lleva nada, pues no me perjudica llevar. Si fuera que me hace daño o va a causarme problema, pues sí, pero digo, total, me lo llevo Y ustedes han escuchado experiencias, muchas personas dicen no piden nada y terminan pidiendo. Muchas personas dicen no lleves a tu esposa y terminan pidiendo que lleves a la esposa. Entonces no se basen en lo que yo digo, sino en lo que dicen personas que fueron a su entrevista. Quiero que estés tranquilo, quiero que sepas que sí te van a dar la ciudadanía. Todo esto simplemente es un trámite burocrático de que ella, la oficial, y hay que darle razón, no lo está haciendo por ser mala persona, lo está dando porque ella es la última vez que ellos pueden agarrarte si estás haciendo algo mal. Entonces ellos tienen que cerciorarse que tú, hay muchas, como tú dices, banderitas rojas, ¿verdad? Inocentes, pero al final del día, banderitas rojas, ¿no? Que no pusiste el servicio, que lo de los militares, y ya tenías el antecedente en residente, que hacen los impuestos por separados, esto lo de la salida. O sea, son varias cosas que, si yo fuera un oficial, te soy sincero, yo también hubiera dicho, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí me entiendes? No porque me caes mal o porque no contestaste bien, simplemente diría, es que son muchas cosas, yo te puedo dejar pasar una o otra, pero es que son varias cositas que no está bien. Yo no puedo, tengo que pasar solo a mi supervisor con más experiencia y que si llega a haber un problema, el supervisor fue el que se encargó. Por eso está haciendo esto el oficial. Y esto, créeme, lo han hecho en otros casos, no es nada personal, no es por quererte dañar, es simplemente querer hacer bien su trabajo. Y créeme, vas a tener tu ceremonia. Yo pienso que, te soy sincero, yo creo que te va a llegar la ceremonia y no te va a mandar la carta. Ya te hubiera llegado la carta pidiéndote la cosa. Ahora, si te llega la carta pidiendo la cosa, me encanta que ahora sí estás preparándote y que cuando te llegue la carta, ahora te voy a dar un consejo. Si te llega esa carta, vas a echar todos los documentos y lo vas a mandar certificado por el correo. Certificado. Porque así tienes prueba de que sí lo recibieron. Si no, porque ellos pueden decir no nos mandaste nada. Y una vez que lo envíes y que lo reciba, cada semana tú les vas a estar llamando. Ponte en contacto con el equipo. Ellos te pueden dar el número según tu oficina local. Y pues le vas a estar llamando cada semana. Si hay una actualización de tu caso, Estoy llamando si hay una actualización. No hay ni una actualización. ¿Ocupan algún otro documento? No. Ok, muy bien. A la siguiente semana no hay respuesta, otra vez vas a llamar. Y así sucesivamente para que se dé solución lo más rápido posible. Porque a veces cae nuestro paquete en un escritorio y ahí lo dejan nada más. También ellos cometen errores. Entonces uno, para agilizar el proceso, hay que estarle llamando. No creas que es la oficial que va a revisar tu caso, no siempre es, a veces sí ella le da seguimiento, pero por lo general son supervisores y los supervisores tienen muchas cosas que hacer. Va a revisar, va a decir, no pasa nada, mándele. Es todo. Ok. Pero está tranquilo. Sí. Te agradezco enormemente porque yo me la paso diciendo a las personas este tipo de situaciones y muchos me tiran a loco, ¿verdad? De que por eso, pero por eso, Fernando, yo estoy aquí por lo mismo, para que las personas, que de las experiencias uno aprende. Claro. Uno escuchando otras situaciones, uno anima a la gente y que la gente caiga en cuenta y de verdad, como dices tú, vea, documentese. Así sea que la carta de la ciudadanía le diga, nada más trae tu pasaporte, tu green card y tu ID, la carta y el papel de matrimonio. No, lleva todo lo que tú tengas. Todo lo que te dé tu imaginación. Todo. Hoy yo pensé, eso llévate, todo lo que esté a tu alcance, ¿verdad? Todo lo que se puede. Sí. Tengo hijos menores de edad, lleva manutención. Si no viven contigo, donde vivan, tú lleva manutención. Mi esposa tiene hijos menores de edad, lleva que los niños viven contigo y que viven todos juntos, todo. Pero no son mis hijos, no le hace. Tú estás aplicando por matrimonio y vives en el mismo hogar. Lleva todo eso, son pruebas. Por eso, para evitar, no te van a negar la ciudadanía, pero para evitar contratiempos. De por sí este proceso es tedioso, ¿verdad? Y se sufre. Ahora darle otro simplemente por descuido o por relajación, no. Hay que ser responsables, uno tiene una obligación y al final el que sale dañado es uno, porque créeme, la oficial se fue a su casa y ella siguió su vida y el que sigues aquí tú pensando en eso, eres tú. No, el hubiera no existe, pero si él existe me preparo mejor para la siguiente ocasión. Sí, exactamente. Muy bien, hermano, pero pues te deseo mucha suerte. Ahí tenos al tanto el equipo, lo que nosotros te podemos ayudar, ahí vamos a estar. Y tenos al tanto qué pasa con tu caso y cuando te toque tu ceremonia y nos mandas una foto también con tu certificado. Claro que sí. No, Fernando, muchas gracias y te lo agradezco a ti, al grupo y al curso, porque la verdad, sin el curso, te lo digo, no creo que no hubiese pasado. Tanto la escritura, porque uno dice, como dices tú, como cuando tú te presentaste, que de tus palabras los dices, no simplemente era cívica, es todo. No, y con el curso uno aprende demasiado. Y hay el estudio y la preparación en cuanto a qué llevar al documento, cómo comportarse durante la entrevista. O sea, no nomás es pararse, llegar ahí, juro, preguntas cívicas, me voy. No, hay todo un ritual que se hace y que hay que saberlo llevar muy bien, ¿verdad? En armonía, todos los ademanes y todo lo que se tiene que hacer ese día. Muy bien, hermano. Sí, te mando un fuerte abrazo, en serio. Suerte. Gracias. No te desanimes. Créeme, esto pasa muy común, pero todo va a estar bien. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Saludos. Igual. Bye. Chao. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.